réjouis d'être dans la présence du Seigneur. Je ne sais pas pour vous, mais les réunions me manquaient. Je suis parti toute la semaine là-bas à Romans. Et il faut dire ce qu'il y a, on est mieux que chez soi. On peut aller dans toutes les réunions que vous voulez, mais chez soi, c'est chez soi. Et je suis content parce qu'on sent la présence du Seigneur. Que le parece si cerramos nuestros ojos, aleluya? Continuamos adorando a nuestro Señor. Yo creo que el solo merecedor de toda gloria, de toda alabanza, de toda adoración es Él. C'est le seul qui mérite la louange de nos cœurs. Saben, Marie de Bethany, lorsqu'elle a cassé son vase, et qu'a déramé où elle perfumait, elle l'a cassé et il a déramé où elle perfumait comme un adorador. Esa es la diferencia. Et parce qu'elle a cassé ce frasco d'alabastre comme une adorateur, qu'est-ce que ça a fait? Ça a béni toute la maison. Combien sont ceux qui sont venus pour adorer le Seigneur? Amen. Alléluia. Tony a venu adorer le Seigneur. Bendito sea, bendito sea. A ti la gloria. Je vais vous chanter un cantique. Me la estoy enseñando. Si hay algunos fallos, perdonadme. Mais le principal, c'est qu'on chante avec notre cœur. Alléluia. Di la gloria, maestro. Gracias te da mi vida, Padre. Te adoro, Señor, porque te lo merece. Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue más clara aparición, se me ha saltado el corazón, cuando te vi, aleluya, verdad, ayer te vi. Después de buscarte tanto, antes de salir de sol, y pedirte que me deje ver tu rostro en oración. Ayer te vi, te vi en un niño de las calles, sin un lugar para dormir. Pan para vivir, te vi sus ojos suplicantes, en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar, te vi en un rostro atribulado, de un enfermo desahuciado. Sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. ¡Aleluya! Ayer te vi, nuestro Rey. A ti la gloria, Maestro. Gracias por ti. Señor, di la gloria, Señor. Ayer te vi. Gracias, Señor. Fue más claro que la luna. En mí no quedaron dudas. Fue más clara aparición. Se me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol, y pedirte que me deje ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Pidiendo pan para vivir, te vi sus ojos suplicantes, en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital, aleluya, en soledad te vi llorar, te vi en un rostro atribulado de un enfermo.
de vivir, aleluya, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi y tengo que decirle aleluya, eres digno de alabanza, eres digno, Señor, de alabanza, eres digno de alabanza, eres digno de alabanza. Te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar, te vi en un rostro atribulado, de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi, bendito sea. Tenemos por mayor riqueza, por mayor privilegio, por mayor gloria de poder ver el Señor actual en nuestra vida todos los días. Aleluya. ¿Cuánto lo ven? Aleluya. Que Dios su bendiga.